Bueno, ba, egun ondan hori eta ongi etorriak Gipuzkoako teknologia parkera, ekonomiaren garapena eta azpiegitura sailak eta Espri taldeak enpresei eskaintzen dien laguntzak aurkezpen jardunaldira. Eskerrak eman nahi dizkiet gaur nirekin mai honetan diren lankidei. Buenos días a todas y a todos. Como directora general de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, es para mí un placer presentar a las empresas que hoy estáis aquí, que formáis parte de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, esta jornada que busca dar a conocer los programas de ayudas y servicios del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y el Grupo Espri, correspondientes a esta edición 2018. Una iniciativa en la que, por supuesto, colaboramos activamente la Red de Parques de Euskadi. Como van a ver ustedes y van a tener oportunidad, la jornada se va a centrar especialmente en dar a conocer diferentes ayudas y servicios relacionados con varios ámbitos de trabajo. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de las tecnologías de la electrónica, vamos a hablar de la industria 4.0, de ciberseguridad, de promoción empresarial, de emprendimiento, de internacionalización, del capital riesgo y, naturalmente, también de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi. Tras la presentación de los programas, sí que vamos a disponer, si estáis interesados e interesadas, en desgranar o en responderos a aquellas preguntas que pudieran ser de vuestro interés. Nos gustaría que tuvierais una participación activa. Y antes de dar el paso a mis compañeros de mesa y a los contenidos de la jornada, sí que me gustaría avanzar dentro de lo que es la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi dos iniciativas que en esta edición vamos a poner en marcha. La primera de ellas, que se desarrollará en los tres parques, en el Parque Tecnológico de Guipúzcoa, de Áraba y de Vizcaya, se trata de un nuevo servicio que se denomina Antenas de Espri, que la Red de Parques va a poner, esperamos poner, a la vuelta de Semana Santa. Con este nuevo servicio, lo que pretendemos, tanto nuestros compañeros y compañeras de Espri como la propia Red de Parques, es que podáis resolver todo tipo de dudas en encuentros personalizados con personas vinculadas a, como os decía, Espri o cualquiera de las otras sociedades que pudierais estar interesados. La idea es eso, la idea es, dispondréis de unos pequeños cuestionarios y dentro de esos cuestionarios vais a poder solicitar información puntual teniendo en cuenta las necesidades de vuestras empresas y de vuestros proyectos. Y una persona o las personas que sean necesarias de los equipos de la Espri os darán cobertura y os informarán de todas aquellas salidas o opciones que podéis tener. Considerábamos que es importante que tengáis un apoyo y una ayuda personalizada, más allá del conocimiento genérico que vais a tener en el día de hoy de toda esta jornada. De partida, vamos a arrancar con una vez al mes. En la medida que veamos que tenemos más peticiones, dispondremos de más tiempo. Como os decía, tenéis un cuestionario, nos rellenáis el cuestionario, nos indicáis sobre qué temas o qué proyectos estáis interesados en desarrollar y nosotros agendamos todo ello en una jornada concreta y tendréis una respuesta personalizada y una reunión personalizada. Euskadiko Teknologia Parkeek 2020-ko zehaztutako plan estrategikoak oinarrizko elementuak jasotzen ditu. Gure sareak eskaintzen dituen balio proposamenak. Horien artean, filosofiari dagokion atalean, Espri antenak jasotzen dira. Bestalde, aipatutako planak indartu egiten du gure parkeak berrikuntzaren katalizatzaile gisa duten zeregina, bai eta herrialdearen garapen teknologia ere. Hemen dauden, enpresen beharren araberako zerbitzu sorta eskaintzea dugu, erronketako bat, enpresa horien interesekoak izan daitezkeen, alor guztiei buruzko informazioa helarazteko.
Antes de concluir, os voy a contar también la segunda iniciativa que queremos compartir con vosotros y que vais a disponer en la red de Parques Tecnológicos de Euskadi. Vamos a poner a disposición de todas las personas que trabajáis y de las empresas que trabajáis en cualquiera de los tres parques de nuestros tres territorios, de Vizcaya, de Euskadi y de Álava, y lo que vamos a habilitaros es zonas de trabajo, salas de trabajo, para que podáis mantener contactos o simplemente podáis trabajar cuando os hayáis momentáneamente desplazados a un parque que no sea en el que vosotros tenéis la sede. Es decir, cualquiera de vosotras o vosotros que en un momento determinado os podéis desplazar a otro de los territorios y necesitáis o bien mantener una reunión o bien en un KitKat de tiempo entre una reunión y otra poder trabajar en una mesa con una conexión a internet, con vuestros ordenadores, queremos también que sepáis que a partir de la fecha vamos a disponer de una herramienta que posibilitará que nos hagáis peticiones y os habilitemos un espacio para que podáis trabajar en cualquiera de los tres parques de los tres territorios. Buscando, como sabéis, en nuestro plan estratégico había una línea importante que era dotaros de todos aquellos servicios de valor añadido que posibilitaran que pudierais desarrollar vuestra actividad en las mejores condiciones. Esta es otra de las iniciativas que vamos a poner en marcha. Azkenik, ezin daiteke, aipatu gabe utzi, Euskadiko Parke Teknologikoen sarea, hemen kokatutako enpresa zein zentro teknologikoen eta haietan diharduten pertsonen eskura jartzen dituen zerbitzu orokorrak. Besteak beste, lankidetza eta zerbitzu zaila, komunikazio zerbitzu sorta zabala, networkina, elkarlana, informazioa eta prestakuntza. Os recordaba también en euskera, que no vamos a entrar en ellos, pero sabéis que seguimos desarrollando y continuamos desarrollando todos los servicios de valor añadido relacionados con networking, relacionados con el apoyo en materia de comunicación que estamos trabajando con todas las empresas que así nos lo estáis solicitando y todos aquellos foros que posibilitan que se establezcan conversaciones entre las empresas que forman parte de nuestra red. Y ya sin más, voy a dar paso a los compañeros que me acompañan en estos momentos en la mesa. Están conmigo Aitor Cobanera, director de Tecnología e Innovación del Grupo Spri, y Manuel Cuétara, responsable de Promoción Empresarial del Grupo Spri, Iñaki Escurra y Agustín Aróstegui, responsable de la Agencia Vasca de Internacionalización, Basque Trade Investment, y Jorge Aranzabe, de Gestión de Capital Riesgo. Sin otro particular, yo ya les doy paso para que desgranen y nos expliquen toda la información, ayudas y servicios que en estos momentos quieren presentar a todas las personas que nos acompañáis hoy. Eskerrik asko.